A ver, en la partida anterior, los protagonistas allí que llegaron a Pulse, a Gran Pulse, pues estaban por ahí perdidos sin saber muy bien lo que hacer. Hope desapareció y cuando se lo encuentran estaba ahí como herido y tal. Y luego se come el tarro que no sabe qué hacer, que no vale para nada, yo qué sé. Y entonces en eso que de sus dudas del corazón viene, se aparece el eidolon Alexander, ¿no? Que pone aquí capítulo 11, Shokanju Areki. Arekisanda, Alexander, bueno, que entonces se le aparece, yo que sé, para reñirle y tal. Y entonces, y nada, pues consigues derrotar a Alexander y se convierte en uno de tus eidolons, ¿no? Y entonces estamos en una planuria aquí que está lleno de bichos, que muchos de ellos son invencibles ahora mismo porque no tenemos nivel. Y hay unas piedras, bueno, en inglés las llaman Sith Stone. Y las Sith Stone estas, en japonés son creo que se lee Meiji, pues una palabra inventada, que son como Dark Monument, monumento oscuro, que son Sith que no, bueno, o sea, personas que no consiguieron su focus y entonces se convirtieron en Sith, que son los monstruos esos, y pasado el tiempo, pues al final se convierten en una piedra, ¿no? Una piedra de estas, un Dark Stone de esos, ¿no? Y entonces tienen como un focus ahí todavía pendiente. Entonces, si les ayudas a conseguir su focus, pues como que te dan premios y tal. Total, que estamos en el modo sandbox de esos, ¿no? Que están ahora de moda, que puedes explorar por donde te dé la gana y hacer misiones y tal. Entonces, los protagonistas se proponen ir a Orba, que es el pueblo natal de Fang y Vanille, que es donde empezó todo, porque dicen, igual ahí que nos convirtieron en Lucis. Igual ahí hay alguna pista para desconvertirnos de Lucis, ¿no? Y que nos quiten estos símbolos de Lucis, yo qué sé. Y eso. Pero bueno, vamos a hacer unas misiones hoy, así que igual es un poco rollo porque igual no sale ningún. No avanzo la historia, pero voy a tener que dar paseos por aquí y subir de nivel, yo creo. De hecho, tengo una misión en curso, ¿no? Está ahí todo recto. Ah, sí, es eso, que estaba rodeado de todos esos bichos, ¿no? Hostia, bueno, esto va a estar jodido porque a ver, vamos a ver. La hebra a este. Ah, madre mía. ¿Qué te hace Bayo? Vale, así como los otros. Débil a. Uy, esto es débil al rayo, pero esto no. Débil a. No lo hace. Bueno. Tengo que atacar a los otros primero, ¿no? Yo creo que voy a. ¡Ay! Ay, que me muero. Ay. Me matan. No puedo. No va. No me da tiempo. Desastre, Ay, bueno. Vamos mal. Vamos a hacer un barrio de smoke. A ver. El teléfono me dice que me duerma. A ver.
Bueno, guay, ¿no? Y este que... Bueno, que hace un ataque muy fuerte. Igual si le hago algo de jump. Bueno, ya le queda poco. Nanda, modo warika yo. Que ya se ha acabado. Pues sí. Bueno, necesita más 4 estrellas. Magama Shiki. Bueno, vale. Misión cumplida. ¿Y qué me han dado? Cobalto, no sé qué. Bueno. Aquí hay otro Meiji de esos, otra misión. Esto. Tosugita Yashas-san, la montaña está muy lejos, ya sabes. A ver, ya sabes, a ver, segunda, que tengo que ir a la montaña. Yamano Onoshi Ugarurum Otasana Kereba, que si no, tengo que derrotar a Ugarurum, que está, que es el dueño de la montaña, no sé qué. Esa se llamaba Madatoi. Que todavía está lejos. Daga, cara daga mo yukutu aquí kanake, pero mi cuerpo no me responde. Tano me quite cre bata sino cara daga. Cuerpo, respóndeme. Daga kwa jikan o tomate cre tiempo. Stop time. Bueno, pues. Todavía está inactiva esa piedra. A ver, por ahí, pero por ahí no vengo de ahí. Por aquí está el campamento, ¿no? No sé. Anda, ahí hay otro. Otra piedra Sith. Vale. No dura ni dos telediarios. Pero con esto no me da ni para pipas para subir de nivel, porque cada vez cuesta más subir de nivel. Anda, tesoro aquí. Gunblaze. Bueno, creo que no me interesa. Un accesorio, bueno. Esta musiquita. Mon Yashas. Aquí es donde quería llegar al Mount Yashas este. Hostia, madre mía. Este es mi objetivo, madre mía, qué chungo, ¿no? Débil al hielo. 182.000. Healer, a ver.
Madre mía. Bueno, vamos a intentar hacerle el break. Uy, que nos ha hecho un bayo. Bueno, pasando del bayo. Vamos a hacerle todo el daño que podamos ahora. 500. 600%. 300. Bien. 3 estrellas solo, bueno. Yo qué sé. Misión completa. Platina Bundle, Banguru. Bueno, vale. Ya tengo un platina de este. Ah, que dice que hay algunos Meiji, las piedras estas, que al completar la misión se convierten en piedras de teleportación. De teletransporte. Bueno, que se tiene que enfrentar a Duro, que está ahí. Que dice, pero la misión de los Lucis no es atacar a Cocoon. No lo entiende porque tiene que enfrentarse a la. A Duro ese que está en esta montaña. Ahí mismo. Dinero no tengo mucho, así que... Toma, nivel 9, pumba. El anillo de fuego, no, anillo de agua. Y un barrier smoke, sí. Uy, absorben el aire. Uy, no le puedes hacer nada. Solo ataques físicos. Absorben el aire. Madre mía. Que le hagas un fog. Bueno, como habíamos reducido el número. Y tan mal, ¿no? A ver, hazle Fox. Uy, que invoca a gente. ¿Qué invoca? Madre mía. Qué chungo. Atacando. Yeah.
Madre mía, la que me ha liado el pingüino este. He invocado a un bicho. No funciona. Te vamos a hacer un break ahora mismo. Misión completa. Ostras, 5 estrellas. Un collar de perlas, vale. ¿Quién hay por ahí? ¿Está Fang ahí arriba? ¿Qué hace ahí? ¿En qué momento se ha subido? Bueno, voy a guardar. Por ahí está ahí. Una misión ahí. Edim, que tiene que cargarse a un Shigai, que se llama Edim, en la parte norte de Yashis, de la montaña Yashis, que era su mujer. Su mujer se convirtió en Shigai y tiene que acabar con ella. Dice, yo también me convertiré en Shigai. Bueno, pobrecito. Yo no sé ni dónde está, el norte, el sur. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque, uf, madre mía, se ha hecho muy tarde, ¿eh? Las 12:30 son aquí. Bueno, voy un poco regional yo también. Como estamos en Pulse, digo, me voy a poner algo así, algo pulsariano. Y era lo más parecido que tenía. Así que eso es todo por hoy. Y benditos seáis en el nombre de Pulse y de Falsi. ¡Shu!